¿Cómo le va? Bienvenido a una nueva edición de Límite 24. Cuando llegaba el inicio de clases en la provincia de Buenos Aires, lamentablemente ya casi era un clásico en los últimos 10, 11 años, prácticamente no había un año donde no surgiera algún conflicto. Las culpas siempre se echaban unos a otros. Los docentes decían que se los convocaba tarde para las paritarias, las autoridades decían que no era así, pero que en realidad los docentes siempre especulaban con el mes de febrero para de alguna manera presionar si se iniciaban o no las clases. Todavía queda en la memoria aquel año, no hace tanto, donde las clases no solamente no empezaron, sino que además hubo en la provincia de Buenos Aires casi 17 días de paro. Esto llevaba a una situación siempre crítica en lo que tenía que ver con el inicio de clases. ¿Por qué? Porque toda la estructura familiar se modificaba. No solamente los chicos perdían días de clases, sino además la familia no sabía bien cómo resolver esta situación, teniendo en cuenta que en la gran mayoría de los casos los dos papás trabajaban. Esto este año no pasó, si bien tampoco uno puede decir que toda la Argentina está funcionando de la misma manera, porque todavía hay muchas provincias que no han resuelto la cuestión educativa. Hay que tener en cuenta que cuando se habla de la paritaria nacional, que fue la que arregló Esteban Bullrich en su primer momento, en realidad es una fantasía, no resuelve nada, porque la educación depende, y esto hay que recordar a alguna presidencia, de cada una de las provincias. Con lo cual, más allá de que el gobierno nacional establezca un techo o no para un salario, la situación la resuelve cada provincia. Por eso hay provincias en Argentina que todavía no empezaron las clases y que no saben, algunas como alguna provincia del sur, cuándo pueden llegar a empezar. Pero cuando hablamos de la educación, ¿por qué centramos todo en esta discusión? Si el docente gana poco o gana mucho, si el dinero llega o no a las escuelas. Hay una situación que se fue denunciando a lo largo de los tiempos también, sobre cómo están las escuelas, sobre cómo se mantienen, sobre algo más que un salario docente, que por supuesto está bien discutirlo, y por supuesto el docente tiene que ganar bien. Pero hay otra realidad que tiene que ver con la escuela pública argentina, que dista mucho de esta discusión y que pocas veces aparece. Por eso hemos convocado a protagonistas. ¿Para qué? Para hablar de la educación. También, por supuesto, de lo que significa esta crisis que tiene la educación pública, por lo menos desde nuestra mirada, vamos a ver si ellos coinciden o no con nosotros, de una educación pública que hoy sigue generando que muchas familias, aun con un gran esfuerzo económico, prefieran la escuela privada. ¿Qué pasó con esa vieja escuela pública donde todos nos formamos? Bueno, habrá que preguntar si resolver el sueldo de un docente alcance y sobra para decir hoy la escuela pública está bien. De esta manera comenzamos esta edición de Límite 24 ya con las clases encima. Empezamos las clases, estamos muy contentos de poder acompañarlos hoy acá en la escuela. Para nosotros representa muchas cosas, representa el valor de la palabra, de habernos comprometido con la educación como prioridad, con el presidente, con todo nuestro equipo y poder estar acá. El valor del diálogo también, de poder mostrarle a toda la Argentina que podemos entendernos, que podemos escucharnos y trabajar juntos, gobierno nacional, gobierno de la provincia de Buenos Aires, dirigentes gremiales y cada uno de los maestros en cada escuela haciendo conocer su voz. Y también que este es un primer paso, porque todavía nos espera mucho más. Como decíamos, bueno, las clases comenzaron en la provincia de Buenos Aires. Hay 7 provincias, 8 provincias que no comenzaron todavía. Se supone que la semana que viene va a haber alguna solución a ese conflicto. Pero si nos quedamos en la provincia de Buenos Aires, recién decía la gobernadora Vidal, comenzaron las clases. ¿Cómo? Bueno, se arregló la paritaria docente con una gran ayuda del gobierno nacional. Con lo cual también esto dice hasta dónde
una provincia tiene esta autonomía con la cuestión educativa. Pero no queríamos centrarnos en eso porque el año pasado, cuando lo invitamos a Guido Alvarado, que está acá hoy nuevamente con nosotros, nos quedamos siempre con la misma cuenta. ¿Cuánto se llega, cuánto dinero llega a las escuelas para que los chicos coman? Entonces arrancamos con prácticamente la misma pregunta. ¿Cómo estás, Guido? Bienvenido. Muchas gracias, Eduardo. Buenas noches. ¿Cuánto llega, no? Y bueno, mucho no se ha modificado de la última vez que estuve acá, que recuerdo que habíamos hablado y de aquellos 6 pesos con 30 que los chicos de las escuelas de San Isidro comen por día. Bueno, hoy no se ha modificado, digamos, y está profundizado por una escalada inflacionaria donde parte de ese valor se vio un poco degradado. Dice que además tienen idea de reducir lo que era el desayuno para aumentar un... trasladar, escucha la cifra, esto... Un asesor de educación me dijo, sacar un peso al desayuno, ¿cuánto era el desayuno? 3,90. 3,90 la copa de leche. Sacarle un peso para llevarlo a la comida diaria. No me había llegado. Sí, es una estrategia pésima. Digo, efectivamente hoy el servicio alimentario escolar y el valor de la ración necesita al menos un empujón del 50% para situarse en un lugar donde se pueda dar un servicio con algunas características, ¿sí? Deficitario en lo que es nutritivamente, pero bueno, por lo menos cumplimentar la comida del día, ¿no? Vos sabés que cuando empezamos a preparar este programa, yo había pensado como una suerte de título, ¿no? De crisis y consecuencias, porque creo, insisto, que la educación pública está en crisis, pero que genera consecuencias, ¿no? Porque pregunto, cuando un chico ya come mal, cuando un chico va a una escuela donde tiene una pared rota, un cable que pasa por el costado, cuando no tiene estufas en invierno, cuando no tiene ventiladores cuando llega el verano, genera una consecuencia. No, sin lugar a dudas, ¿eh? Comparto. Nosotros, yo a partir del año 2011 que asumo como consejero, me tocó ver un lento proceso de deterioro en las escuelas y todo iba atado al presupuesto que recibían en nuestro consejo escolar, como el resto de los consejos escolares de la provincia, en el cual definitivamente no alcanzaba para poder afrontar las demandas que se tenían. Pero ¿cómo funciona ese mecanismo? Contanos un poco a la gente, porque la gente por ahí no conoce en profundidad esto, que la educación depende de la provincia de Buenos Aires, no depende de los municipios, que las escuelas son provinciales, y que hay un dinero que les llega a ustedes. ¿Cómo funciona eso? Los consejos escolares, existe uno por cada municipio, hoy tenés 135 en toda la provincia, que serían un poco los vehículos, como la educación es provincial y está centralizada la gestión en La Plata, para llegar a cada uno de los territorios, existen los consejos escolares. Los consejos escolares tienen la responsabilidad de mantener cada uno de los servicios educativos, en lo que refiere a su mantenimiento, y el servicio alimentario escolar como dos de tantas tareas, pero de las dos más prioritarias. El presupuesto 2015 que el gobierno que encabezaba Scioli, en el caso de San Isidro, para el mantenimiento y reparación de establecimientos educativos, fue de 1.550.000 pesos. ¿Para cuántas escuelas? 87 edificios. Ajá. Que poseen 115 servicios. Viste que en alguna escuela vos podés llegar a tener un servicio a la mañana y otro a la noche, entonces tenés como dos instituciones en un mismo edificio. Aproximadamente el promedio te da 1.600, 1.700 pesos por mes para mantener cada escuela. Bueno, ese es el presupuesto 2015 que puso el ex gobernador para el mantenimiento de las escuelas en San Isidro. Y en esto, como siempre dije, yo ni creo que San Isidro se sentía diferente por una cuestión de color político. La ineficiencia del gobierno de Scioli se ve en todos los aspectos, no solo en San Isidro, acá en Vicente López, con los amigos de San Fernando, de Tigre, de Saladillo, La Prida y Tapalqué. Digo, a todos lados los presupuestos son magros, en todos lados las escuelas están en pésimas condiciones. Y si no fuera por el trabajo de los intendentes, muchas veces, que salen a auxiliar a los consejos escolares y no tienen responsabilidad, no están dentro ni de su carta orgánica, ni pero de su termina ley. Generándose una inercia. Digo, cuando empezó la cuestión de seguridad, San Isidro, esto fue pionero, junto con Tigre, ¿no? De las patrullas municipales. Todo el mundo sabía que la seguridad, la policía dependía de la provincia de Buenos Aires, pero dijeron, bueno, nada, hay que darle una solución, buscar una alternativa intermedia que ni siquiera tenía un marco legal. Yo recuerdo esta discusión, no tenía un marco legal, o sea, era un empleado municipal arriba de un móvil dando vueltas que tenía un handy o un teléfono con mucha fortuna. Pero sin embargo resultó, hoy casi se entiende que esto funciona así. Días pasados, aquí en esta mesa, alguien nos decía, el problema de la provincia de Buenos Aires a nivel de seguridad es que hay 4 policías y
yo decía, ¿cómo cuatro? Claro, él tenía razón. La policía cotidiana, la que conocemos toda la provincia de Buenos Aires, el comando que había generado Scioli con las camionetas, la policía municipal y además los policías, de alguna manera... que establecieron los municipios acompañándolo, ¿no? Esto lo decía, ahí me lo recordaba Santiago Aparicio, el presidente del Consejo de San Fernando. Con cuatro policías, es muy complicado todo, pero además, digo, la inercia llevó a que los intendentes se hicieran cargo y que todo el mundo entienda que esto funciona así, y no es así. Y me parece que con la educación y las escuelas pasa lo mismo. Y porque aparte no podemos levantar el nivel de la discusión, digo, porque hoy saldamos un tema de la paritaria, que es el comienzo de clases, como si eso fuese la panacea, o a partir de eso están todos los problemas solucionados. Digo, ¿hace cuánto tiempo que la Argentina no discute excelencia educativa, calidad educativa, no solo docentes bien pagos, docentes formados? Hay que hablar de formación docente y hablar con las palabras justas y que le quepe el sallo a quien sea, digo. Guido, tengo que ir al corte, pero te quiero contar tres cosas muy rápidas y cortitas. ¿Vos crees que al docente le molestaría y mucho si se hiciera alguna supervisión de conocimiento, si le hiciera algún tipo de evaluación? Exactamente, claro que sí. Porque la mirada del control y de la supervisión siempre tiene un carácter punitivo. Y lo que hay que entender acá es que la supervisión, si mañana alguien de vos supervisa tu trabajo, la idea es que haga una crítica constructiva entendiendo dónde vos tenés fortaleza, dónde tenés debilidades, y a partir de eso continuar. Digo, no tiene absolutamente nada que ver ser supervisado. ¿Quedó en San Isidro alguna escuela que no pueda abrir sus puertas por alguna cuestión de edilicia? No. San Isidro arranca el ciclo lectivo, tanto de primario como de secundario, sin riesgo de inicio. Hoy estuvimos a la tarde en la técnica 1 en Bécar, que están terminando una obra de 700 metros de techo, una obra con fondos municipales del 100%, supervisadas por los arquitectos de infraestructura. 700 metros de techo. 700 metros de techo, un poco de patio, algo de baños. ¿Por qué no estaba el techo? Y los techos estaban en muy mal estado. Y efectivamente, como vos haces en tu casa, cuando tenés un problema, tratás de acotar el problema al momento que el problema es chiquito, digo, porque después el problema va a ser grande. Cuando vos tenés presupuestos tan escasos, la emergencia te va llevando a dejar las cosas que no parecen una emergencia, las vas dejando para otro momento. ¿Y tu prioridad cuál es? Apagar el incendio. Todos los días, en todos los consejos escolares de la provincia de Buenos Aires, lo único que hacemos es atender emergencias. La última, ¿cuánto puso la municipalidad? Digo, ¿cuánto el vecino de San Isidro puso en las escuelas públicas? ¿Envía o no sus hijos a escuelas públicas? San Isidro tiene para este año un presupuesto. Bueno, en lo que fue el año 2015, en lo que refiere a escuelas provinciales, no nos olvidemos que San Isidro aparte provee con 12 jardines municipales, sí, un primario, un secundario, un terciario con 7 carreras, digo. San Isidro tiene 22 servicios educativos que sostiene con... Que son propios y son supervisados. No, ¿cuánto el municipio puso en escuelas de la provincia de Buenos Aires? Que no tendría por qué hacerle, que lo hace porque, bueno, forma parte indirecta de un servicio al vecino. Con transferencias directas al Consejo Escolar para que haga dichas obras fueron 8 millones de pesos, entre obra y compra de mobiliario. Ese es otro tema que da para... En las escuelas faltan bancos, faltan sillas. Hace 2 años que no recibimos mobiliario escolar. Pero es para un programa eso. 8 millones de pesos de transferencia directa y otro tanto que pudimos trabajar con obras públicas y servicios públicos para el mantenimiento de algunas escuelas, a partir de contratistas propios de la municipalidad que pudimos ir trabajando en conjunto. Gracias, Guido. Muchas gracias a vos. Nos vamos a la pausa. Y imagínense, estamos hablando de San Isidro, podemos hablar de Ciudad de Buenos Aires, Vicente López. Ciudades que tienen privilegios, si usted quiere, en el aporte de los vecinos a través de sus tasas municipales. Pero hay otros municipios que, más allá de lo que el vecino aporta, tienen otras dificultades. Imagínese una escuela en una isla, imagínese que una escuela se venga abajo porque se inundó la isla, no sé si recuerdo, hubo inundaciones. Que el maestro, que el alumno no puede llegar porque no hay una lancha, porque no hay el colectivo ni el remis, hay lancha. San Fernando tiene características atípicas, pero que de alguna manera refleja también lo que está pasando en muchos lugares de la provincia de Buenos Aires. Como bien decía Guido, no es solamente una problemática de este conurbano cercano al nuestro, es de toda la provincia de Buenos Aires. Con una mirada distinta, con dificultades, creo yo, un poco más grandes, en un ratito vamos a ver cómo está pasando la educación por esos lugares en la provincia de Buenos Aires.